Bueno, buenos días. Vamos a iniciar. Todavía hay alguna gente que se está conectándose. Y vamos hoy a tener la primera clase del curso de administración de proyectos, que estoy bastante emocionado. A mí me encanta dar este curso, me gusta muchísimo y espero pues que a ustedes les vaya a gustar bastante. Es uno de los cursos que pienso, y son de los pocos que hay en la carrera que también les puede cambiar la perspectiva de lo que significa la profesión y de las cosas que tenemos que hacer en nuestra profesión, porque muchas veces tal vez nos hemos enfocado mucho más en la parte de hacer código, pero como vimos también, seguramente lograron ver también en requerimientos, hay muchas partes de nuestra profesión que son más blandas, ¿verdad? Y no son tan discretas. Entonces, hay muchas zonas grises en nuestra profesión y que requiere de habilidades que no necesariamente podemos decir que se pueden aprender como la matemática, digamos, sino que hay que entrenarse, hay que ensayar uno en el día a día. En este curso, la gestión de proyectos o la administración de proyectos, vamos a ver que es una de esas partes donde a veces hay muchas zonas grises, en donde no necesariamente la receta de un caso es la que aplica para otro, sino que se necesita pues muchas experiencias para saber por dónde puede ir la mejor forma de hacer que las cosas pasen. Yo puedo tener proyectos muy, muy buenos, incluso puedo haber hecho proyectos donde he utilizado las mejores prácticas, me refiero de la ingeniería, pero resulta que los proyectos se caen porque no salen en el presupuesto, porque no salen en el tiempo, porque no logré manejar la gestión de los stakeholders, porque nunca me preocupé por esos elementos y eso puede traernos pues consecuencias importantes y que hacen que los proyectos luego no sean exitosos. Vamos luego a hablar de esta definición de proyecto, a definir qué significa que un proyecto sea exitoso. También otra vez es una zona media gris, pero que ustedes ojalá puedan llegar al final del curso a tener una muy buena, vamos a ver, percepción de lo que significa gestionar proyectos. Muchos de ustedes probablemente no se sientan o tan cómodos en algún momento diciendo, yo no creo que yo vaya a gestionar proyectos. Otros más bien podrían decir, es lo que me gusta hacer. Pero lo importante en el curso es que sepamos qué significa hacer eso. Luego, ustedes decidirán por dónde quieren enfocarse, porque la gestión de proyectos es toda una línea de desarrollo también, que ustedes luego podrían llegar hasta especializarse. Bueno, previo, dicho esto, como una motivación, me gustaría escucharlos a ustedes más bien. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, que se presenten. Por favor, si encienden la cámara cuando se presentan, se los agradezco. Veo que tengo muchos estudiantes del curso del semestre pasado, saben un poco más o menos la dinámica de cómo doy clases, pero en el momento que se presenten, porfa, si pueden poner la cámara para ver si los puedo reconocer. Algunos los reconozco con el nombre, otros no exactamente. Y además hay algunos que no los conozco realmente del todo, que es la primera vez que tal vez vamos a encontrarnos en una clase. Entonces, les agradezco que prendan la cámara y se presentan y además indiquen cuál es la expectativa que tienen sobre el curso. Si hay alguna. Si no tienen expectativas, no se preocupen, tampoco vamos a forzarlo, ¿verdad? O sea, o incluso puede ser que sea eso. No tengo ninguna expectativa, no tengo ni idea de qué es, o lo estoy llevando porque lo tengo que llevar. Esa es otra, eso también puede ser válido en ese momento, ¿ok? Esperamos que al final del curso sientan que fue de valor. Entonces, vamos a ver, tengo en este momento 29, 28 estudiantes, son casi la mayoría. Somos 31, creo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a ir llamando, porque no necesariamente aparecen en el mismo orden. Entonces, yo voy llamando a la persona, se presenta y por favor indica cuál es su expectativa del curso. Después de eso, vamos a hablar sobre qué es lo que vamos a ver en el curso y el temario del programa de curso propiamente. Y luego, pues empezaríamos con ya propiamente el curso como tal. Ok. Bueno, entonces empezamos yo voy de izquierda a derecha según yo lo veo en mi pantalla, no necesariamente es el orden de ustedes. Ok, entonces empiezo con José Salazar. José Salazar estaba desde el principio, pero creo que solo estaba conectado. No, hola, profe, buenos Hola, días. hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Ya estoy poniendo la cámara, nada más dame un toquecito porque vamos a mover esto de acá, correr la cortina.
Yo creo que ahí estoy. Y ok. No sé si me pueden ver ya. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Pablo Salazar. Mi expectativa del curso, la verdad, después de Reque, siento que creo que es algo bastante similar, sin embargo, va a contener unos elementos más complejos, como por ejemplo lo que era presupuesto y todo lo que habíamos hablado de esos detalles antes. Entonces siento que va a ser similar, sin embargo, va a incorporar unas cuestiones nuevas de las que vamos a tener que ver cómo se asocian, cómo manejarlas. ¿Y qué más era la expectativa, nombre ahí? No, no. Ah, ok, sí. Eso sería. Pero vida. Okay. Sí, gracias. Melanie Morales. Ya, creo que ya, sí. Hola, Melanie, ¿estás igual? Hola, profe, sigo exactamente igual. soy Melania Morales Serrano. Mis expectativas del curso son bastante altas porque ya para Reque ya quedó listón bastante alto. Fue un curso que disfruté bastante y como que ya se habían dado ciertas pinceladas de lo que era P. Siempre nos pasaba que nos íbamos un poco más para este lado y siempre se le veía muy emocionado, entonces siempre quedábamos con ganas como de saber más. Entonces sí, esas son mis expectativas del curso, bastante altas, la verdad. Pura vida, gracias Melania. Andrés Aguilar. Hola, profe. Hola, Andrés. Soy Andrés Aguilar y mis expectativas para el curso es de ojalá seguir aprendiendo sobre esa parte como ustedes, que no tiene que ver tanto con código, ¿verdad? Ojalá seguir aprendiendo sobre administración de proyectos y llevarlo más adelante de lo que ya vimos en Reque. Ok. Es muy importante también, ¿verdad? Que no se malinterprete, ¿verdad? También en nuestra disciplina tenemos que hacer código, ¿sí? Pero lo debemos complementar con esta otra parte, ¿verdad? No es que sea una u otra. Ahora, en algún momento podría ser que seas tan bueno haciendo la gestión, ¿verdad? Que termine haciendo más gestión que lo otro, pero sí es muy importante pensar que no es que uno sea más importante que otro, sino que son complementarios, ¿verdad? Eso es importante. Gracias, Andrés. Santiago Madrid. Buenos días, profesor. Buenos días, Santiago. Igualmente, mis expectativas son, como usted lo acaba de decir, que sea un curso complementario. No sé muy bien cuáles son los temas específicos que vamos a ver, pero como cualquier otro curso, mi expectativa es aprender bastante y sacarle mucho provecho. Ok, gracias Santiago por la vida. Alejandro García. ¿Todo bien, profe? Hola, dale, ahora sí, tu nuevo look. Con ese gorrito. Ah, sí, es porque me acabo de levantar, entonces. En cuanto a las expectativas, y nada más igual que la vez pasada, disfrutar el curso, ¿verdad? Aprender montones y cosas nuevas. Y también siempre me quedé como con la curiosidad o con las ganas de aprender el costo de las cosas, que siempre vos me decías, como, es que, digamos, no puedes hacer aquí el sprint, ¿verdad? Y ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo, la cascada y la otra. Ajá. Pero digamos, como que vos me decías, como sí, podríamos hacerlo de esta manera, pero es muy costoso. A veces el negocio o el proyecto es mejor cascada porque cuesta menos y todo eso. Entonces, digamos, parte de lo que quiero aprender es cómo o en qué casos implementas cuál tipo de dinámicas, que es lo que vimos el curso pasado, ¿no? Okay. Y ya. Básicamente eso era como lo que tenía una idea preparado para este curso. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? La idea es que esta sea una primera aproximación donde ustedes puedan estimar cuánto pueden cobrar, por ejemplo. Si ustedes quieren hacer un proyecto y estimar el alcance del proyecto, lo primero, el alcance está dado por la ingeniería de requerimientos, es un hecho. Pero luego, ¿cómo le pongo plata a eso? Y es parte de, entonces de lo que tenemos que aprender acá. Vamos a ver. Carlos Valera, adelante. Voy. Okay.
Ahí está la cámara. Buenas, profe. Mi nombre es Carlos Varela. Y bueno, mis expectativas del curso, y como yo estoy con otro profe en requerimientos y quiero ver aquí cómo es la cosa también. Y no sé, como siempre nos han enseñado tanto esta parte de programar y no tanto la parte de administrar, entonces quiero que, no sé, espero que ya aquí nivelemos ese aspecto para quedar con un buen balance entre las dos partes. Gracias, Carlos. David Castro. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Buenos días, profe, bueno, compañeros. Buenos días, David. Bueno, yo soy David Castro y la verdad sí tengo bastantes expectativas del curso, ¿no? Porque siento que pues, la buena administración de un proyecto es muy importante, entonces quiero ver cómo el enfoque el que se le da al curso, pero sí tengo bastantes expectativas. Perfecto. Ahí luego vamos a hacer, como faltando unas tres semanas, luego vamos a hacer un ejercicio parecido a este para ver si las expectativas han sido cubiertas. Gracias, David. Vamos a ver, Esteban Madrigal. Sí, ya voy. Listo, ¿me pueden ver? Sí, Esteban, adelante. Bueno, del curso, como ha dicho ya varios compañeros, no solo se trata de regar código, sino también saber administrar y también el tema de los negocios, entonces sí, me interesa aprender eso. Y como para todo curso, simplemente con la mente abierta, aprender todo lo posible que me vaya a ayudar en el futuro. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Gusto conocerlo. Edgar Mata. Edgar, ¿estás ahí? Perdón, ya vine. Okay. Bueno, yo soy Edgar Mata. Ahí me disculpen, yo no tengo cámara todavía. Y con la expectativa del curso, bueno, principalmente yo lo que quiero aprender es a cobrar. Y también ya la bien. Otra parte que es muy importante, lo de calcular cuánto se ahorra en un proyecto, porque igual eso me quedó muy ambiguo con los story points. Ok, perfecto. De hecho, digamos, podríamos decir que la gestión de proyectos se centra en tres cosas y es aprender alrededor de costo, cómo saber cuánto es el costo, cuánto es el tiempo y que el alcance esté controlado porque tiene una relación entre esas dos cosas. Un alcance, un proyecto que tenga más alcance o menos alcance tiene un efecto directo sobre el tiempo y costo. Y esa relación de esas tres cosas es lo que custodiamos en la gestión de proyectos. Vamos a entender mejor. Pero igualmente, establecer el alcance necesitamos nuestras técnicas de ingeniería, pero también necesitamos técnicas de gestión del proyecto para que los alcances no se nos salgan de las manos. Algunas de esas cosas sí conversamos tal vez en requerimientos en algún momento, pero que ahora le vamos a poner casi el foco a esos tres elementos que son como una silla de tres patas, un banco, digamos, de tres patas. Digamos, si alguna de esas tres patas falta, ¿verdad? Se cae el banco. Imagínaselo así. Eso es lo que vamos a tratar, de saber que esas tres patas del banco siempre estén equilibradas. Eso es al final, podríamos decir, el efecto que tenemos con la gestión de proyectos. Pura vida. Me habló Edgar, ¿verdad? Gracias, Edgar. Esteban Salas. Hola, profe. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿cómo estás, Esteban? Un gusto. Todo bien. Bueno, de mi parte, mi expectativa del curso también es alta. Quiero con los compañeros aprender cuánto cobrar por mi trabajo y lo del alcance del proyecto también, porque bueno, el último año hice un poco de freelance y no estaba muy seguro también de cómo administrar lo que era tiempo y dinero también. Entonces sí, estoy muy interesado realmente en el curso. Gracias, Esteban. Por Esteban vida. Torres. Sí, buenos días. Días. Mi nombre es Sam Torres. Y bueno, para mí la expectativa de este grupo es primero que nos sirva, digamos, como dicen los compañeros, como un complemento de lo que vimos en el curso pasado, ¿verdad? Y poder seguir viendo la parte que no es código. Y como mencionaba el profe, y poder ver lo que es el alcance del proyecto y cuánto podemos cobrar para eso. Ok. Perfecto, muchas gracias. También hay un Esteban Salas. ¿Hay cuatro Esteban? ¿Qué? Esteban Salas,
o ya lo he llamado. Sí, profe, ya yo fui el que hablé. Ok, perfecto, gracias. Perfecto, Fabián Martínez. Muy buenas, profe. Hola, Fabián. Muy bien. Esa gorra la recuerdo. Ah, sí, no, esa es la de las mañanas. pero no, yo, bueno, igual, ¿verdad? Fabián Martínez. Y la expectativa, pues, también es muy alta. El curso pasado lo disfruté mucho. Y también, ¿verdad? Como mencionó Melania, me quedé con muchas ganas de saber más acerca de este curso, porque, digamos, se notaba mucho la emoción con la que usted transmite dar el curso. Entonces, pues, también tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir viendo las nuevas técnicas, ¿verdad? Y, pues, ¿no? Perfecto. Gracias, Fabián. Ignacio, Albert. ¿Se me ve, pro? Sí, sí te ves. ¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Álvarez, yo ya llevaba Reiki con vos y bueno, expectativas del curso, espero poder aprender ya más de la parte económica de lo que es llevar un proyecto, cómo poder manejar el tiempo y todos esos aspectos de los que usted nos había hablado en requerimientos. Ok, muchas gracias. Jeffrey, Mata. Hola. Hola. Listo, ya me ven, sí. No, todavía no. ¿Todavía no sale? Ahora sí. Ya, ahora sí, ok. Bueno, no, mi nombre es Jeffrey Mata Leiva. Yo creo que la mayoría de compañeros estuvimos juntos en el curso pasado, casi que el mismo grupo. Entonces ya la mayoría nos conocemos. Y no, con respecto a lo del curso, yo creo que igual que la mayoría, lo más importante es como saber cuánto cobrar, ¿sabes? Digamos, cobrar lo justo y que no le digan a uno ni que está cobrando muy caro ni tampoco gorrearse uno de cobrar menos de lo que en realidad vale el trabajo de uno. Ok, no, perfecto. Ahora, lo que, ojalá, ¿verdad? Creo que en algún momento lo comenté en el curso pasado, ¿verdad? Lo que quisiéramos evitar es que se mojen el dedo con saliva, lo pongan al viento y digan cuánto cobran, ¿verdad? Sino que sea más, con un poco más de criterio. Siempre va a haber un poco de incertidumbre a la hora de determinar cuánto cuesta nuestro esfuerzo, pero por lo menos vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar a que no sea de esa forma, de batazo, ¿no? De eso de como les digo, mojarse el dedo con saliva, ponerlo al viento y ver cuánto siento. Vamos a ver eso en detalle. Pero van a ver también que vamos a ver muchas cosas. O sea, alrededor de esa custodia, de esas tres cosas, tiempo, costo, alcance, hay muchos elementos alrededor que pueden impactar esas tres patas del banco. Y entonces no podemos quedarnos solo en esos tres, pero siempre al final lo que están haciendo los demás elementos, vamos a ver riesgo, vamos a ver la calidad de los proyectos, el riesgo en los proyectos, los recursos humanos en los proyectos, cómo tener personas competentes en los proyectos. Toda esa cosa, si no lo tengo también controlado, va a tener efecto sobre esas tres patas del banco. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, vamos a ver muchos más elementos que solo esos tres, pero esos tres son el corazón. Eso es tal vez lo que vamos a ir viendo ahí poco a poco. Gracias, Jeffrey. Joaquín, adelante. Hola, profe. Buenos días. Hola, Joaquín. Soy Joaquín Jiménez, ¿verdad? Estaba en el curso pasado con usted también. Y pues lo que espero ver en este curso es que en el pasado siempre hacíamos algunas preguntas y usted decía, bueno, eso lo vamos a ver si llegamos a ADMI, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos y a ver qué sale el curso, ¿verdad? Ok, gracias, Joaquín. Jorge, adelante, Gutiérrez. Jorge, ¿estás allí? Bueno, voy a pasar a José Gamboa. Después vemos si Jorge se habilita ahí. Buenas, profe. Hola, José. Bueno, mi nombre es José Gamboa. Y del curso, creo que como la mayoría que llevamos REC con usted, nos quedamos con eso, que siempre llegábamos a cierta parte del proyecto en el que usted nos decía, bueno, aquí ya me estoy yendo más a lo que
es administración y me estoy saliendo ya del curso, entonces vamos a dejarlo por acá. Entonces, tengo bastantes expectativas. El curso pasado me gustó bastante y espero aprender de este también mucho. Perfecto, José, gracias. José Pablo, adelante. José Pablo. Hola, profe. Hola. Güey, ya está prendiendo la cámara. Ok. Sí, funciona. Adelante. Perfecto. Listo. Buenos días, mi nombre es José Pablo Muñoz y de expectativas del curso, la verdad me interesa bastante todo el asunto de cobros para proyectos, que es algo que la verdad nunca he tocado en absoluto y tengo seriedad cómo funciona, entonces la verdad sí me interesa mucho aprender de esa parte. Ok, pura vida. Todos son como platerillos, ya veo. Profe, es que eso es lo que no nos han dicho nada de esa parte y nos tienen esperando. Ok. Joseph, Tenorio, adelante. Bueno, creo que era Tenorio. ¿Aló? Sí, profe, ¿se me escucha? Sí. Buenas. Mi nombre es Joseph Tenorio. Buenas, compañero y profe. En cuanto a expectativas del curso, bueno, de mi parte, como la mayoría que llevamos Reque con usted, las expectativas provienen más que todo de lo que usted nos decía, como muchos ya dijeron, que estamos viendo algo y usted decía, pero eso se ve en AP o ya me estoy metiendo un toque en AP. En particular, recuerdo que siempre que llegábamos a cualquier tema de plata, usted decía, eso lo veremos en AP. O cuando digamos, nos metíamos un poco en metodología ágil, también eso lo vemos en AP. Entonces, esas serían mis principales expectativas del curso, perfecto, básicamente. Perfecto. Gracias, Joseph. Kevin Fallas. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Kevin. Buenos días. Mis expectativas para este curso es tratar de completar bastante esta línea de administración de proyectos, que me interesa bastante, la verdad. Y también cómo es, aparte de los... de cómo es cobrar y esos asuntos que también me interesan, también me gustaría ver que, cómo es también la logística de llevar un proyecto a cabo involucrando a las demás personas. Creo que también okay. Por esta línea iría al curso, entonces esta parte también me interesa. De hecho vamos a hacer, digamos, para poder, lo voy a comentar mejor ahorita, pero el curso va a tener tres tracks. Digamos, el primero es el track teórico, que es esto de las clases. El segundo es el track con un personaje. Luego le diré el nombre. Vamos a hacer un role-playing único durante todo el curso. Digamos, usted va a tener que jugar con un personaje ficticio. Bueno, a veces es medio real, a veces es medio ficticio. El cual va a ser su sponsor para generar el proyecto. Y el cual también, entonces al final... al cual le van a tener que presentar el desarrollo de un proyecto que ustedes van a hacer. A la vez también vamos a tener el concepto de auditorías, que lo vamos a tener con el profesor propiamente. Allí vamos a tratar de ver cómo la teoría la vamos a llevar a la práctica, y en ese proceso creo que vamos a lograr tener un juego donde podamos entender un poco cómo es que esto funciona. Siempre va a ser en un ambiente controlado, ficticio, ¿verdad? No va a ser real, no tenemos esa capacidad, pero creo que vamos a poder llegarle a ese detalle. Vamos a verlo después. Lizeth, adelante. Hola, profe. Hola, Lizeth. Buenos días. Bueno, yo estaba también en Reque con usted, y como estoy dicen los chiquillos, sí, habemos bastante del curso pasado, estaba viendo. Y de ahí, como dijeron los chiquillos, ¿verdad? Anteriormente, en muchas ocasiones nos metíamos como en temas que no eran como propios de Reque, entonces uno siempre quedaba como con ganas de saber más. Y de ahí esas son mis expectativas, como aprender en esa parte, costos, tiempo, todo eso. Perfecto. Muchas gracias. Marcos, si no lo conozco. Adelante, Marcos. Marcos Méndez. Buenos días, profesor y compañeros. Muchas gracias. Me disculpan, pero no tengo... cámara web. No se preocupe. Uh-huh. Y del curso, yo espero poder reforzar el área administrativa de los proyectos, porque como dijo usted, profe,
hasta la fecha nuestros proyectos se han enfocado más como en el lado de las ciencias y hacer código, no en la gestión y en el impacto que estos deben tener en el mercado. Perfecto. Ojalá que entonces podamos satisfacer esa expectativa, Mar. Mariel Sánchez, adelante. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Mariel, un gusto, no te conocía. Mucho gusto. Bueno, creo que no tenía como mucha noción sobre qué era el curso, así, entonces, ajá, bueno, con lo que usted ha dicho y los compañeros han dicho, creo que ya sé que va como por la parte administrativa, como tanto económica como del tiempo, entonces espero como aprender muchísimo tanto de eso como de mis compañeros y de usted también. Perfecto, muchas gracias, Mariel. Gracias. Melania, o ya, Melania ya, ¿verdad? Sí. Bueno, Melania. Sí, ya, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Déjame ver si me queda por aquí. Miguel Sánchez. ¿Cómo está? Hola, Miguel. ¿No te conocía? Sí, soy Miguel. Mis expectativas del curso, bueno, creo que son como la mayoría igual. La parte económica, creo que sí me interesa bastante. Pero sí, siempre no dejar de lado lo demás, porque como dice el profe, no hay que dejar el banco con una pata más pequeña que las otras. Uh-huh. Entonces, y no, complementar todo lo que vimos y mejorar, claro. Perfecto, muchas gracias. Pablo Alpizar. Buenos días. Buenos días, Pablo. Yo llevé el curso de Reque con C, y siento que este curso va a ser como complementario a lo que aprendimos en Reque. Entonces, pienso eso, ¿verdad? Que vamos a tener muchos temas, o que vamos a ir por esa parte como entrelazando muchos caminos, tal vez, o temas que dejamos a medias el curso pasado. Entonces, espero sí aprender mucho, y sí, pienso que, digamos, tengo expectativas muy altas del curso también. Perfecto. ¿Qué torta? O sea, todos están con muchas expectativas altísimas. Bueno, espero de verdad cumplirlas. Paola Chinchilla, adelante. Hola, profe. Bueno, hola. Yo también llevé el curso de requerimientos, entonces también tengo así como que las expectativas altas, ¿verdad? Como dijo Melania. Pero creo que más que todo, bueno, yo en mi casa estoy rodeada de administradores, entonces toda mi vida he visto lo que es presupuestos, esto y el otro, y creo que tal vez yo nunca me vi en ese lado, pero sería interesante aprender un poco sobre el tema. Ok, perfecto, muchas gracias. Santiago Madrid. Santiago. Ya hablé, profe. Yo. Ah, ya hablaste, entonces es que aquí ya se me corre. Sebastián Alpizar también, ¿o no, verdad, Sebastián Alpizar? Ah, bueno, ahí me oye, profe. Sí, ahora sí. Sí, ah, bueno. Bueno, yo soy Sebastián Alpizar igual. Y también tengo altas expectativas en el curso. Me gustaría ver. Bueno, no sé si exactamente esta parte se ve en el curso, pero siento que dentro de la parte de administrar proyectos también está la parte de administrar equipos, digamos, y la capacidad de las personas que tienen en el equipo y cómo potenciarlos y asignar tareas dependiendo de las habilidades. Creo que esa parte me llama mucho la atención. Y okay. Sería algo que me gustaría mucho ver. Perfecto, perfecto. Esperemos que sí. Sí, puede satisfacer tu expectativa. De hecho, vamos a hablar sobre recursos humanos, ¿verdad? Sobre las personas, los equipos y cómo hacer equipos competentes, por ejemplo. Esos son elementos muy importantes. Gracias. Y creo que me queda Valeria Quesada y después Jorge Meo. No sé si hola, Valeria. Profe. Hola, dale, Valeria. Hola. Buenas, Valeria Quesada. Y mis expectativas del curso son muy altas, como en Reque, para aprender bastante sobre administración de proyectos, costo, y más que todo me interesa como el alcance de los proyectos, verlo más a fondo. Okay, perfecto. Y don Jorge, que me dijiste que ya tenías habilitado. Ya ahora sí, profe. Eso, Jorge. Ya, está bien, profe. Siento esto como un déjà vu con Reque. Ah. Para eso. Sí, sí.
Dino, yo creo que como todos los que ya hablaron del curso pasado, todos quedamos muy emocionados para este curso por todas esas preguntillas que se nos dejaban en el aire y todo lo que aprendimos en el pasado que queremos venir a complementar en este. Entonces yo creo que esas son un poco mis expectativas, poder aprender mucho igual que en el curso pasado y más de esta área que me parece muy interesante, la verdad. Bueno, chicos, muchísimas gracias por presentarse. Yo creo que mucho de lo que ustedes han comentado, ¿verdad? Y que lo que han indicado, lo vamos a tocar en el curso, lo vamos a hablar en el curso. Y en algunos casos, creo yo que la mayoría vamos a profundizar un poco al respecto. Vamos a ver, voy a compartirles el temario de curso y vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el curso propiamente. A ver qué se me hizo aquí el Word. Es que está dando un problema. Permítame un momentito que se me instaló un sistema operativo nuevo y me está pidiendo permisos para acceder. Voy a tener que cerrar la aplicación un toquecito y vuelvo a ingresar. Entonces, también, un chancecito. Se va. Aquí estoy, a ver si ya puede. Perfecto. Ok, aquí vamos a comentar un poquito sobre el curso, qué es lo que vamos a ver en el curso. El temario o el plan o el programa de curso está en el TEC Digital, también para que se queden ahí lo pueden, pues, digamos, consultar con mayor detalle. Pero lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en el curso? Principalmente es que ustedes puedan contar, o que le podamos proporcionar en el curso, un conjunto de métodos, técnicas y herramientas para la gestión o administración de los proyectos que tienen que ver con TI principalmente. Aunque quiero hacer una salvedad. Este curso, las técnicas que vamos a ver, o las mejores prácticas que vamos a estudiar, son generales para la gestión de proyectos. O sea, podría ser que mi proyecto sea desarrollar, no sé, una botella nueva, digamos, esta botella que ven acá, ven en la cámara. ¿Sí? Y puede ser que hacer este proyecto, de hacer una botella, este producto, hacer una botella, requiere también el control del tiempo, el costo, el alcance. Lo que quiero decir con eso es que a pesar de que nuestro enfoque y mucho de lo que vamos a hablar, los casos que vamos a hablar, los ejemplos que les voy a contar, son sobre proyectos de TI, tengan presente de que las técnicas se usan para desarrollar cualquier tipo de proyecto, ya sea un proyecto de ingeniería civil, un proyecto de mercadotecnia, un proyecto de ingeniería software, un proyecto de hardware, o sea, lo que quisieran, no importa qué vayamos a desarrollar. Entonces, eso para que vean que el curso podríamos luego aplicarlo a mucho más cosas en la vida, no solamente para desarrollos de TI, ¿ok? Pero, de nuevo, el saborcito, digamos, el condimento que va a tener eso del proyecto de TI. Y esto lo vamos a lograr entonces por medio de estos objetivos específicos, que es manejar los modelos para administración y aseguramiento de la calidad y procesamiento de desarrollo de software, aprender técnicas y herramientas para planificar y controlar los proyectos, conocer los factores humanos que influyen en la realización de los proyectos y conocer los fundamentos del manejo financiero de los proyectos, que esto es uno de los elementos. Ven que algunos de ustedes en las expectativas parece que leyeron el tema.
El contenido, ¿verdad?, está dado por los siguientes aspectos. Principalmente vamos a tener una primera parte que es una introducción a esto, que significa el proyecto, cuáles son las metodologías que generalmente tenemos, que son conceptos muy generales. Pero donde nosotros empezamos, donde ya vamos a ver qué significa la gestión del proyecto, vamos a verlos con estas partes. Principalmente con la iniciación del proyecto, cómo se inicia el proyecto. O sea, no, un proyecto tiene que formalizarse, un proyecto no puede existir de la nada. Cuando un proyecto se hace de la nada, generalmente está afecto a que las condiciones del ambiente lo maten en cualquier momento, lo destruyan en cualquier momento. Vamos a entender qué significa eso. Después, que es la parte en que vamos a hablar mucho rato, es la planificación. O sea, cómo se planifica un proyecto desde el punto de vista de planificar el alcance, planificar el tiempo o el cronograma. De hecho, vamos a usar, durante el curso, voy a enseñarles en 2 o 3 sesiones el uso de un programa, de una aplicación, para llevar la gestión de proyectos. Va a ser en forma general, pero van a aprender, creo yo, a lograr hacerlo y van a entender por qué es importante usar una herramienta para poder hacer esto. Los proyectos que son muy grandes, es muy difícil no hacerlo a pata, saber, el poder saber que yo pueda llegar a darle una fecha a un sponsor y decirle, este proyecto termina en 3 años en la fecha tal, por ejemplo. O sea, esto no es tan fácil hacerlo si no tengo algunas herramientas que me ayuden. Bueno, vamos a estudiar un poco eso. La parte entonces de planificar el presupuesto, o sea, estimar el costo, la parte de planificar los recursos humanos que nos puedan ayudar a lograr el alcance que se haya planificado, cómo gestionar la calidad dentro del proyecto. La calidad es algo que se diseña desde el inicio, la calidad no es una consecuencia, la calidad se diseña. Esto, los requerimientos, recuerdo que posiblemente lo vieron, lo hablamos en términos generales de la calidad, en términos de los atributos de calidad, ¿verdad?, y los requerimientos de calidad. Pero acá más es pensar en cómo construimos el sistema de calidad que debe velar por esos requerimientos de calidad. Vamos a conversarlo mejor. Vamos a hablar de riesgo, ¿verdad? Y vamos a hablar luego de cómo gestionar las tercerizaciones que a veces pueden ocurrir en los proyectos. Después, si ven, esto fue planear, ¿ok? Vean más o menos si van siguiendo. Vamos a ver, iniciar un proyecto, vamos a planear un proyecto, vamos a ejecutar un proyecto. En la ejecución, entonces, es a partir del plan de que se hizo en el tema anterior, vamos entonces a darle seguimiento al plan y asegurar que el plan se llegue a ejecutar. Y esto significa ejecutar el proyecto, asegurar que la calidad se dé y la distribución también de la información para estar informando cómo el proyecto va. Pero los proyectos se controlan, también se controlan. ¿Ok? Entonces tenemos que controlar los proyectos. Y entonces vamos a ver técnicas para controlar el proyecto. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Para lograr estar seguros de que no nos estamos saliendo de línea base. Vamos a ver, esto significa, en otras palabras, cuando yo hago un plan, voy a dibujarlo por acá, toquecito, permítame, aquí encima lo voy a plantear. Luego lo vamos a ver en detalle, pero es para que me sigan porque vamos a ver esto. Vamos a ver. Ok, cuando uno imagina un proyecto, ¿verdad? Voy a dibujarlo de esta forma. ¿Okay? Cuando uno imagina un proyecto, uno hace el plan. El plan se puede entender, esto que ustedes ven aquí, vamos a ver, es una forma de abstraer lo que significa gestión de proyectos. Por acá yo tengo el tiempo. ¿Ok? Pues para allá va el tiempo. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, el mes 1, el mes 2, el mes 3 del proyecto, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera. Suponiendo que fueran meses. Y por otro lado, por acá yo tengo qué vale el esfuerzo que hay que hacer en el proyecto. El esfuerzo a veces es plata, se puede ver como plata, el esfuerzo a veces se puede ver como horas hombre. Ven que no se notan cómo hablo en términos administrativos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conforme un proyecto avanza, generalmente en el planning se ve de esta forma. Es una curva S, digamos, donde lo que se ve es en el mes 1, cuánta plata tuve que gastar, o suponiendo que fuera plata o esfuerzo o horas hombre, en el mes 2 ya se acumula otro poquito más de plata. Y así, hasta llegar al último mes, supongamos que este fuera el mes, en donde se ve todo el efecto del costo del proyecto. Esto es lo que yo tenía que terminar de gastar. Cuando yo hago el planning, lo que yo realmente hago es esto. Planteo una línea base. O sea, una línea base lo que significa es, en el tiempo, cuánto esfuerzo hay que gastar.
o cuánta plata hay que gastar, pero esa plata y ese esfuerzo va a depender de cuánto es lo que hay que hacer, o sea, el alcance que yo haya definido posiblemente cuando establecí los requerimientos. Pero ¿qué pasa? Los proyectos tienen un comportamiento, digamos que jodido, vamos a ver, porque si esta es la línea base, voy a ponerlo así, esta es la línea base, esto fue lo que yo planeé, ¿verdad? Luego esto lo van a entender mucho mejor, porque tenemos que entrar al tema en detalle, pero es para que vean por dónde va el asunto. Cuando uno ya empieza la ejecución, cuando yo terminé de planear la línea base, que este fue mi planning, que estuvo en el tema anterior, cuando viene el proyecto y empieza a ejecutarse, al principio generalmente se va dando de esta forma. Voy a pintarlo así como una línea discontinua, pero en algún momento puede ser que esto pase. Y aquí, ¿qué tenemos? Un problemita. Vamos a ver, ¿quién se le ocurre qué está pasando ahí? Para ver si me están siguiendo. Vamos a ver, Andrés Aguilar, ¿qué piensas? ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿O qué crees que está representándose allí? La verdad no estoy muy seguro. Ok, no importa, pate. Ok. Y no sé, tal vez no se planificó bien el proyecto. Muy bien, puede ser, pero se está entendiendo. Muy bien, puede ser que no se haya planificado bien el proyecto. Muy bien, eso significa lo que estás diciendo, por lo que estás diciendo, Andrés, es en la planificación, en la línea verde, yo tenía que haber gastado esta cantidad, pero estoy gastando en la realidad, porque estoy ejecutando esta cantidad. Entonces, ¿qué significa? Sí. Tu criterio es, yo sobreestimé el proyecto, ¿no? Pero, sí. Eso es lo que te estoy entendiendo. Y puede ser, y eso puede ser. Pero, ¿qué pasa cuando uno sobreestima el proyecto? ¿Cobraste más? O puede ser que cuando estuviste haciendo el planning, estás cobrando más, y puede ser que salgas del concurso cuando vayas a competir. Porque, chicos, ustedes cuando vayan a ir a competir o van a ir a, no sé, a ver si le contratan un proyecto, les aseguro que no solo ustedes van cinco o seis grupos más o empresas más. Entonces, el cobrar bien también es importante. Alguien lo dijo en las expectativas. Porque si yo cobro mal o cobro más, puede ser que salga del juego. Porque tal vez a quien le van a dar el proyecto va a ser el que cobra menos. ¿Me siguen? Andrés, ¿ahí sí me sigues? Sí, entiendo. Ok, pero muy bien. Este es un ejemplo de Andrés. Y el ejemplo de Andrés es uno de los muchos que pueden pasar aquí. Pero lo que quiero... Ajá, adelante, Jorge. Profe, cuando se me llama la atención eso que usted dice, que hay que tener cuidado en no ser el que cobra más cuando uno está compitiendo con otra gente. Pero en dado caso, entonces uno que busca como quedar siempre por abajito de donde uno lo predijo, por si acaso. No es tanto cobrar más o menos, es cobrar lo correcto. Porque cuando usted va a hacer, digamos, si usted va a ir a un proyecto y vas a concursar, probablemente los factores del concurso, el precio es uno de ellos, no es el único. Algunas veces puede ser el único. Entonces también puede ser que parte de lo que en el concurso van a valorar son los recursos con los cuales usted va, qué experiencia tienen los recursos, si tienen tantos años de experiencia en tal cosa u otra, y eso puede sumar. Entonces el precio puede verse sensibilizado, no sé si me explico, pero el punto es cobrar lo correcto, ¿verdad? Uh-huh. Si yo me excedí en el cobro, puede ser que me esté perjudicando. No sé si me explico. Lo correcto significa que yo gane, que ganen todos, etcétera, pero no que termine diciendo voy a cobrar, no sé, un 60% más por aquello. No, eso puede ser que te haga salirte del concurso. Este es un ejemplo. Lo vamos a ver mucho más detallado. Ahorita solo estoy hablando del temor y del curso. Ven como ustedes se me... Ustedes son muy promiscuos. Sí, perdón. pero no importa. Les agradezco llegando más bien el interés. Les agradezco más bien el interés. Pero lo que quiero decirles es que, ¿qué pasa? Esto que ustedes están viendo aquí, esto, ahora que acabo de pintar ahí, esa flechita que ven ahí, que estoy poniendo acá con el círculo, permítanme que ya lo corré. Esto que está aquí es lo que se llaman, vamos a verlo después y cómo se determinan y cómo se cuantifican, se llaman varianzas. Esto es precisamente lo que tenemos, que principalmente estudiamos en lo que se refiere a la parte de monitoreo y control. O sea, ¿qué es lo que significa control de proyectos? Es estar viendo que mi proyecto vaya exactamente como yo esperaba, ojalá la línea verde. Y si está saliendo,
de control es porque se está moviendo distinto a la línea verde. No sé si me van siguiendo. Pero entonces, si yo logro, esto solamente es un dibujo, pero esto hay que llevarlo a la práctica y entenderlo bien. Si yo logro estar midiendo como AP, como un administrador de proyectos, cómo se me está moviendo el proyecto, ya sea porque se me mueve así, o también algunas veces puede ser que el proyecto vaya al contrario. Bueno, yo lo pinté así, pero puede ser que el proyecto vaya así, vaya aquí, y más bien se sale y la varianza es al revés, ¿verdad? Adelante, José. José. Ah, perdón. Lo que quería preguntar era, estaba viendo, bueno, esto de las varianzas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en el escenario en el cual una varianza está justificada? Por ejemplo, hay escenarios en los que tal vez estamos utilizando una herramienta o alguna cuestión y tiene, no sé, algún tipo de descuento o logramos conseguir un mejor, una mejor oferta, una mejor oportunidad. Esa varianza, digamos, podríamos justificar esa varianza de alguna forma y claro, no indicar de que hicimos mal, digamos, como el cálculo, porque eso sería muy bien post, digamos, ¿no? O no sé cómo. Eso está muy bien, es posible. O sea, las varianzas, parte del control es que las varianzas estén justificadas, o si no está justificado, ¿qué significa? Que yo tengo que volver a línea base. ¿Y qué es lo que hace el PM? El PM lo que va a tratar, déjenme dibujarlo, es que si esto fue lo que se dio, estoy siguiendo la línea discontinua roja, y esto se dio y determino la varianza en el mes 4, por aquí, y no está justificado, algo pasó, y puede ser que lo que pasó más bien es, porque digamos, lo que dijo Andrés es que yo cobré más en el planning que en la ejecución, pero tal vez eso no fue lo que pasó. Esto también podría haber pasado otra cosa. Pudo haber sido más bien que el cobro estaba bien, lo que pasa es que empecé a ejecutar menos. Como ejecuté menos, estoy gastando menos, pero tenía que haber ejecutado más, lo cual significa que estoy atrasado. Esto es otro tipo de forma de ver el asunto. Entonces, cuando un PM o un Project Manager empieza a distinguir esto, parte de su gestión en la parte de control es que tiene que tratar de ver cómo hace para volver a línea base. Okay. ¿Verdad? Y otra vez seguir esta secuencia. Entonces, digamos, en ese caso de que hubiera una varianza pero fuera justificada, se podría, o sea, si se registra, digamos, de que se fue más eficiente, se tuvo una mejor ejecución o demás, ajá, no se vería como algo malo, digamos, a la hora de registrarlo. No, pero también puede ocurrir otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si en Reque, volviendo al tema de Reque, no? En el momento, recuerden, en requerimientos, en la parte de gestión de los requerimientos, se hablaba de la gestión del cambio. ¿Y qué son los requerimientos al final? Es más, si yo vuelvo a dibujar aquí, a mí me cuesta mucho no entrar en materia. Es que me gusta mucho este tema. Pero digamos, si yo veo, recuerden que hace un ratito les decía que la gestión de proyectos era custodiar tres cosas: el alcance, el tiempo y el costo, principalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi alcance se ve modificado durante la ejecución? ¿Por qué? Porque tal vez vienen cambios. Recuerdan que puede darse cambios durante la... Después de que yo he levantado los requerimientos se convierten en el alcance, ¿verdad? Pero no puedo decir que durante la ejecución del proyecto no vayan a haber efectos de cambios. Un sponsor puede haber pedido otra cosa más o necesitar algo más que no se había visto o no se había predicho, no sé. Y ese cambio, un triángulo, un discriminante. Si ese cambio efectivamente es justificado y que hace un efecto sobre que vamos a tener que cobrar más y vamos a tener que gastar más tiempo, eso significa que yo voy a poder justificar una varianza de ese tipo. No sé si lo ves, José. ¿Ves? Un cambio que te viene justificado debería de poder, y que significa más plata y más tiempo, yo debería poder cobrarlo. Entonces, en ese caso, es una varianza totalmente justificada. Okay. Y lo que hay es gestión de cambio, que también vamos a hablar de eso. De la gestión del cambio. Entonces, eso es parte de lo que significa control de los proyectos. Okay. Es que los proyectos... Ajá. Lo pregunto ahorita porque me pareció interesante y tal vez, no sé si después me iba a recordar preguntar exactamente esto, entonces por eso fue que decidí hacerlo, pero que okay, muchas gracias. No hay problema. O sea, ok, voy a continuar. Luego, vamos a terminar después de que tenemos el control, ¿verdad? Entonces ven que este dibujo que está acá representa lo que vamos a ver en el curso. Cómo planear, o sea, cómo hacer la línea verde, cómo ejecutar,
es cómo vamos haciendo la línea discontinua roja, y luego cómo controlar, que es cómo encontrar las varianzas, estas líneas, estas flechitas que están acá, estas desviaciones que están entre lo planeado y lo ejecutado. Y por último, cómo cierro el proyecto, cómo el proyecto se cierra para que luego no hayan demandas después, o que yo debo cerrarlo para que luego no queden, vamos a ver, broken windows, que también tema que en un momento, o que no queden abierto temas que luego no se cerraron y que luego pueda venirse, digamos, una auditoría a decir que no se completó alguno de los entregables del proyecto, por ejemplo, y que eso pueda significar una demanda o pueda significar, hasta eso tenemos que hablar, o que pueda significar que usted nunca cerró formalmente el proyecto y por eso se te va a venir detrás tal vez algunas contingencias que vas a tener que manejar. Por último, vamos a hablar un poco más sobre post-evaluación de proyectos y la metodología de administración de proyectos versus gestión de productos, que también vamos a conversar un poquito. Este sería el temario del curso. Entonces, ven, lo que hice fue resumirles un poco en un dibujo, vamos, lo que significa, sé que está muy abstracto, chicos, pero creo que más o menos les da una idea de lo que significa lo que vamos a ver en el curso. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Vamos a ver, déjame hablar con, ¿qué se me hizo? No encuentro Marcos. Marcos, ¿qué piensas de lo que acabo de comentar con esto? En este caso, bueno, si a ver si entendí todo, esta varianza sería como una varianza buena, ¿no? Porque lo que hubo como una reducción del costo y así. Puede ser buena, sí. ¿Cómo sería, la duda que tal vez, o algo que me gustaría saber, es cómo sería una varianza así, como muy negativa? Muy negativa. Sería? Puede ser, una forma de hacerlo es esta línea amarilla que traté de dibujar aquí encima. Aquí ves, la base, esta, y que llegó hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Más bien, la varianza ahora es, podríamos explicarla. De hecho, luego vamos a ver cómo se miden. Pero esta es una forma de decir que tal vez la ejecución va más alta en costo de lo que yo tenía planeado. Yo tenía planeado hasta aquí. Y resulta que estoy ejecutando en ese mismo mes más plata de la que yo esperaba o más horas de las que esperaba. Esto puede significar que voy más bien gastando más de lo que yo esperaba. No sé si me explico. Eso podría ser negativo. Pero no, y vea que uso la palabra podría, Marcos. ¿Por qué uso la palabra podría? Porque no importa cuál figura de estas dos sea, a veces esta misma figura puede ser positiva o puede ser negativa a la vez. Lo entenderás después mejor, digamos, porque vamos a medirlo cuantitativamente. De hecho, vamos a aprender a hacerlo. Vamos a usar unas técnicas que nos van a poder ayudar a saber cómo yo le puedo dar una nota al sponsor. Digamos, un sponsor puede llegar, digamos que este proyecto fuera de un año. Yo sé que ustedes están acostumbrados a imaginarse proyectos de 21 días. O sea, eso no ocurre casi. O sea, tal vez hay iteraciones de ese tipo en proyectos ágiles, pero no proyectos que al final resulten totalmente de valor para una organización de solamente un poco tiempo. Pero proyectos muy grandes, pues, digamos, pensando en que dura un año, etcétera, es importante que en medio de cada uno de los, de la ejecución del proyecto, en cada uno de los diferentes meses, probablemente van a llegar a pedirte cuentas, van a tocarte la puerta, a vos como AP, y te van a decir, ¿cómo va el proyecto? Usted va a tener que darle números, usted va a tener que decirle, ¿va bien o va mal? Pero bien o mal es muy, no es tan cuantitativo, o sea, no es tampoco ni tan preciso, ¿verdad? Porque lo que para mí está bien, puede ser que para vos no tanto. Entonces necesitamos usar otro tipo de instrumentos. Bueno, eso es lo que también vamos a aprender para poder entenderlo mejor. Pero lo que espero que vayan teniendo claro es lo que vamos a ver en el proyecto. Este dibujo, el proyecto, perdón, el curso. Este dibujo representa un poco, en forma muy general, lo que significa lo que vamos a aprender en el curso. Claro, con muchos detalles, ¿verdad? Pero esta es como la visión holística. O sea, eso es lo que quiero, digamos, que les quede de momento de por ahí. No sé si eso lo logré, Marcos. O sea, si te queda un poco la perspectiva de lo que vamos a lograr ir a estudiar. Sí, por supuesto, profe. Muchas gracias. Perfecto. Ok. ¿Cómo vamos a evaluar el curso? Bueno, la idea, voy a borrar este dibujo que está allá. Ok. Hay una cosa que, así, todavía sigue grabando. Por lo tanto, pensé que me había salido y que por eso no había grabado. La idea, ¿verdad? Acá es que yo voy a estar haciendo exposiciones magistrales. Tal vez para los que estaban conmigo en requerimientos, la metodología que uso acá es un poco diferente. Aquí no leemos tanto, ¿verdad? No hacemos como la aula invertida per se. O sea, en las clases lo que tengo son clases donde yo sí tengo exposiciones magistrales, ¿verdad?
pero al mismo tiempo vamos a ir haciendo una parte práctica, que lo que les decía, eso lo vamos a hacer por medio del caso de estudio, diríamos así, que es realmente un juego de roles con una persona que luego les daré el nombre, ¿verdad? Luego se van a acostumbrar a estarlo escuchando. Pero entonces, en términos de cómo vamos a ejecutar el curso, voy a dibujarlo también por aquí, va a ser de la siguiente manera. O sea, hay un primer track, podríamos decir, dibujarlo así, al mismo tiempo, este es el periodo del curso, digamos, el semestre. Entonces, en primer track, digamos que vamos a tener por acá, vamos a tener la parte más, digamos, voy a ponerlo, vamos a ver, lo pongo aquí, es aquí. Digamos que esta es la parte más magistral, que se refiere a las clases que tenemos todos los martes y los jueves. En el siguiente track, que les decía que vamos a tener, le vamos a llamar, ¿verdad? Voy a poner aquí, también. Este otro track, digamos que al mismo tiempo va a ocurrir, ahí. Este otro track, al mismo tiempo va a ocurrir, es lo que vamos a llamarle, es las auditorías. Las auditorías que puede ser que ocurren dentro del periodo de clase son con el profe, digamos conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, para que me entienda mejor, lo que vamos a hacer allí es lo siguiente. Conforme vayamos viendo los temas del curso, por ejemplo, por acá tal vez ya terminamos de ver iniciación, por acá terminamos de ver planificación, después vamos a ver ejecución y después monitoreo y control y luego cierre. Digamos, no sé, imagínense el temario del curso ubicado aquí. Bueno, por cada uno de los diferentes, conforme vayamos avanzando, lo que va a pasar es que ustedes van a tener que hacer un trabajo de un proyecto que yo les voy a dar en un momento, que ese proyecto es único en todo el curso. No vamos a tener varios, un proyecto en todo el curso, donde en ese proyecto van a tener que presentar, pues, el tema de iniciación llevado a la práctica en ese proyecto. Luego, el tema de planificación llevado a la práctica en ese proyecto. Y en cada uno de estos elementos, aquí cuando se presenta, hacemos una auditoría o revisión, digamos, de cada uno de esos temas que vimos en la clase llevados a la práctica. Acá lo que es interesante que van a ver es que al principio tal vez es muy interesante, que lo he visto muchas veces, que por ejemplo, cuando se inicia hay que hacer un project charter. Y hacer un project charter es muy chiquitito, es una hoja, dos hojas, tal vez tres hojas, digamos incluso. Y algunas veces solo hacer el charter les queda muchas dudas y al principio no tienen tanta claridad de cómo se hace. Bueno, la auditoría tiene la intención de poder darles feedback en el proceso. Digamos, entonces ustedes hacen el trabajo y en conjunto, el grupo de trabajo junto conmigo, lo vemos y les doy feedback al proceso. Les doy feedback en el proceso como tal. Pero resulta que ese proyecto, hay un tercer track en el curso. O sea, pintarlo. Ese tercer track es el que van a ejecutar con, vamos a ponerlo aquí, que sería propiamente la parte donde se dan los entregables del proyecto. ¿Eso qué es? El proyecto que ustedes van a hacer, bueno, tienen que hacer todo lo que la teoría o las buenas prácticas de gestión de proyectos van a hacer, que estas serían las auditorías, pero el proyecto tiene que ejecutarse. ¿Y qué es? ¿Cómo se da la ejecución de un proyecto? Por medio de la entrega vamos a ponerlo así, de entregables. Vamos a ver qué son. Cuando ustedes terminan de hacer el planning, van a decirme a mí, como profe, cuándo van a hacer la entrega de los entregables del proyecto. Y esas entregas las van a revisar con su sponsor. Luego, esto lo entenderá mejor después, pero esto nos lleva a pensar lo siguiente. Vamos a ver, voy a repetirlo. Vamos a tener clases. A partir de las clases, ustedes hacen ejercicios donde ponen en práctica las clases en un proyecto. Estas dos cosas son para un proyecto. En ese proyecto, ustedes entonces llevan a la práctica la iniciación del proyecto, planifican el proyecto, ejecutan el proyecto y así los demás temas que van a ver en el curso. Pero, como el proyecto tiene que ejecutarse, van a tener que generar entregables.
Vamos a ver, si yo les pido, todavía no tengo claro qué les voy a pedir de proyecto, pero si yo les pido que vamos a hacer un proyecto que tiene 4 entregables, eso es otra cosa muy importante. Ustedes están acostumbrados en las tareas programadas a imaginarse una entrega nada más. Un proyecto igual a una entrega. En los proyectos de verdad, generalmente, un proyecto tiene muchas entregas, varias entregas, ¿verdad? Entonces, conforme se hacen las entregas como tal, estas entregas van a ser ejecutadas, ¿verdad? Con un, o van a hacerlas al sponsor, que este sería el juego de roles que vamos a ver. El juego de roles se hace aquí, en esta tercera línea, con el sponsor, en donde ustedes como equipo van a presentarle el resultado del proyecto al sponsor. Este es como los tres líneas, digamos, ese es el modelo de trabajo que vamos a tener. Entonces, repitiéndolo es, tenemos clases normales, las clases las llevamos a la práctica en un proyecto, esto que estoy diciendo aquí, pero ese proyecto tiene dos líneas. Una es con el profe revisando que han hecho bien en la parte teórica, la han llevado a la práctica, y por último, que los entregables que se deriven del proyecto se presenten a un sponsor, que es un personaje ficticio. Y aquí vamos a jugar un juego de roles durante todo el semestre. ¿Ok? Entonces, aquí hay un juego de roles y aquí estas otras son con el profe propio. Esa es, digamos, la dinámica que vamos a tener en el curso. Alejandro, adelante. Profe, ¿qué es un entregable? O sea, como es como una tarea programada, un avance. O sea, muy bien, muy buena pregunta. Eso es lo que a mí me encanta cuando ya los puedo cambiarle de cassette. Ven, un proyecto, digamos que este es el, voy a dibujarlo aquí así de esta. Vamos a ver. Digamos que este es el alcance de un proyecto, que este dibujo que estoy haciendo aquí. Los proyectos, entonces, generalmente tienen más que solamente una entrega de código. Yo sé que tal vez, muchas veces estamos acostumbrados que si yo, por ejemplo, hago un sistema de recursos humanos, para que algo que sea muy común para todos. Generalmente pido el proyecto que hacemos es un proyecto diferente, distinto. Vamos a ver, pero digamos que fuera un sistema de recursos humanos. ¿Qué se imaginan si vamos a hacer un proyecto que lo que genera es un sistema de recursos humanos? Lo que he notado es que generalmente ustedes, de primera entrada, ¿qué se imaginan que ese es? Solamente código. Entonces, muchas veces lo que se imaginan es que la entrega es solamente el programa. Y resulta que tal vez esto es solamente una de las entregas, una de las entregas que el proyecto se ocupa. Porque tal vez, más bien para este proyecto, yo ocupo hacer varias entregas. La primera entrega tal vez sea el documento, el SRS. Bueno, sí. Si es que fuera este proyecto, es, y esta es la entrega 1. La entrega 2 puede ser que sea el diseño. La entrega 3 puede ser que ahora sí sea el software, que es este de acá. Y la entrega 4 puede ser que sea una capacitación. ¿De quién fue el que me habló? ¿Andrés fue? ¿O quién fue el que me habló? Okay. ¿Quién me habló último? ¿De último? No, no. Ajá. ¿Andrés? ¿Quién fue? Yo fui yo, profe. Sí, Alejandro, muy bien. Alejandro. Ok, entonces, no sé si ves, Alejandro. No sé si ves un proyecto que ¿sí? tal vez el resultado era hacer un software, ocupaba 1, 2, 3, 4 entregas. Sí. Porque si yo solo entrego el código y no capacito, no nos sirve de nada. Porque si yo hago el código, pero sin haber hecho un buen diseño o un buen levantado de requerimientos, posiblemente hago un código malo. No sé si me explico. Sí, entonces, no. Cuando uno habla de entregas es eso. Pedacitos intermedios que uno dice son importantes para completar el objetivo final del proyecto. El objetivo más importante del proyecto. Esos son entregas. Ok. Y digamos, entonces, acomodamos hasta como la mitad o final del curso es cuando se hace el programa. Antes se tiene que hacer todo lo que hicimos o aprendimos el curso pasado, pues, y ponerlo en práctica. Depende de lo que les vaya a pedir. Todavía no sé qué es el proyecto. Okay. Pero no lo he definido. Pero yo les daré la especificación. Entonces les diré, vamos a hacer, por ejemplo, para ponerles un caso. Una vez en un curso de AP les pedí decidimos hacer un proyecto de una plataforma de desarrollo de piezas de código para usar economía colaborativa. Bueno, yo sé que esos son conceptos que ustedes no necesariamente saben, pero precisamente les voy a poner, esa es la forma en que hago los proyectos, donde hay conceptos que ustedes no exactamente saben para que puedan
entender lo que significa la ambigüedad que hay en los proyectos. Porque tal vez en nuestra práctica con tareas programadas, está claro, generalmente hay una especificación tan clara de qué es lo que hay que hacer, que ustedes nunca manejan la ambigüedad, no aprenden a hacerlo. Porque siempre hay un A, B, C, D, F, G, H, I. Y en la calle no es así. En la calle te piden un sistema, pero ¿y el sistema qué es? Yo tengo que ir a determinar qué es eso, ¿verdad? Entonces vamos a aprenderlo, y eso es parte de lo que vamos a también a estudiar. Entonces, otro ejemplo que en un momento pedí fue una aplicación para manejo de acreditaciones de conocimiento con blockchain. Ven, ¿y eso qué es? Le suena raro, ¿no? Le suena muy amplio. Bueno, eso es lo que luego tenemos que ir a aterrizar para que el alcance no sea un alcance y que se los vuele. Eso lo tenemos que ir aprendiendo, pero lo vamos a ir viendo en el curso. No se me preocupen ahorita. Lo importante es que tengan claro ahorita la metodología. O sea, la metodología de nuevo es, vamos en las clases, conforme vamos avanzando en las clases, vamos a ir matando el elefante a pellizcos, prefiero los conceptos, vamos a ir viéndolos, los ponemos en práctica, y la práctica la ponemos en dos formas. Viendo que hayan desarrollado los productos de gestión de proyectos y que la ejecución del proyecto lo vamos a ir viendo haciéndolos entregables a una persona ficticia, donde ustedes tienen que jugar y vender el producto. Los entregables tienen que venderse, ¿verdad? Tienen que jugar con eso. Tal vez los que estuvieron conmigo en Reque les suena más normal el hecho del juego de roles, ¿verdad? Tal vez los que no han estado, tal vez no sé si han hecho los demás, han en algún momento jugado juego de roles, pero la intención es que con eso nos hace poder ubicarnos mejor en lo que significa la realidad que van a ir a vivir. Esa es la intención. Entonces, esa es la temática, digamos, o el temario, digamos, o la dinámica, digamos, como tal que vamos a tener. El examen, la evaluación va a ser un examen final que va a tener 25%. No vamos a tener exámenes en medio, digamos. Vamos a tener pruebas cortas, tareas cortas o llamadas orales que se esperan que al menos sean 7. Noten que tiene un valor alto, 35%, ¿verdad? Para mí es muy importante que que estemos regularmente revisando que la parte conceptual, esto que vemos en el primer track, la estamos llevando, digamos, en línea, ¿ok? O sea, que están estudiando, recordando los conceptos. Miren, los conceptos son simplísimos. Incluso uno podría decir que podría entender a ser de sentido común, pero hay que estarlo revisando. Entonces, ustedes cada semana vamos seguramente a estar teniendo una comprobación de lectura, un quiz a partir de la clase que tenemos y que vamos a estar revisando. Digamos, por ejemplo, para el próximo martes es probable que tengamos quiz. Ahora, yo no voy a estar diciéndole tenemos quiz o no. Entiendan que una vez a la semana al menos tendremos quiz. Podría ser que una semana no lo haya por alguna razón, pero mejor entiendan que todas las semanas tienen que revisar los conceptos que veamos. ¿Ok? Y noten de verdad que tiene un puntaje alto. Y por último, el proyecto que se refiere a esto que están en estos corchetes. ¿Ok? El proyecto tiene un costo, un porcentaje de 40%, que también está dividido en dos, ¿verdad? Que son las auditorías, este track, que vale 30%, y el cumplimiento de las fechas de entrega y el producto, que es un 10%, que es esto de aquí. ¿Ok? Esto de acá, es importante que las fechas en las cuales ustedes van a hacer la entrega de los entregables, cuando terminen de hacer el planning del proyecto, quienes ponen las fechas de cuando se entregan son ustedes, no yo. No sé si me están siguiendo. A diferencia de las tareas programadas, que el profe pone las fechas de cuando tienen que entregar el entregable, digamos, en este caso, cuando ustedes terminen de hacer el planning del proyecto, el planning lo hacen ustedes. Y parte del planning es decir, cuándo es la entrega. Entonces, yo solamente estaré esperando que en las fechas que ustedes me digan, me hagan la entrega para poder hacer esta track de aquí. ¿Qué pasa si alguno, el equipo, no entrega en la fecha establecida según el planning? ¿Qué piensan que podría pasar allí? Kevin, ¿qué piensas? Kevin, fallas. Y puede ser que entonces ahí, como nosotros pusimos la fecha y no lo entregamos a tiempo, no hicimos
una buena planeación del tiempo y entonces en esa rúbrica sería que nos bajaría con el cumplimiento de fechas. Exacto. Eso es como cuando usted en la calle, la figura es esta, lo mismo ocurre en la calle. Usted no entregó en la fecha que usted dijo y te cobran multa. ¿Qué les voy a cobrar yo? Puntitos, porque es lo que puedo cobrarles, ¿verdad? Pero entonces, a menos que haya gestión de cambio, a menos que haya una situación que lo amerita y que se hace la gestión correcta. Pero eso también lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, esto lo que va a tratar de hacer es simular una situación real, digamos, que generalmente pueden estar viviendo, ¿ok? Me levantó la mano también alguien ahí, pero ya la quitó. ¿Quién fue? Sí, no sé si era así. Era nada más, bueno, era para aclarar eso que ha dicho Kevin, que es prácticamente que dentro de la evaluación del proyecto está también de establecer unas buenas fechas de revisión, lo cual no suele ser normal en los proyectos que usamos normalmente, pero en este caso la evaluación, más bien es parte de la evaluación. Es parte de la evaluación, exactamente. Cuando usted se compromete con alguien y hace un plan, usted es el que pone las fechas y se compromete con esas fechas. Eso es lo que estamos tratando de lograr aquí también. Sebastián, adelante. Sí, profe, esto es una preguntilla más de lo del examen. No sé si, bueno, eso seguramente no está definido todavía, pero no sé si antes, en otras instancias del curso, usted tiende a hacer ese examen más estilo teórico o práctico, una mezcla de ambos. Mezcla de ambos, generalmente. Ah, ok. Sí, mezcla de ambos. Ahora, los quizzes, que es la otra evaluación, porque entiendan los quizzes como si fueran evaluaciones parciales chiquiticas. Generalmente son dos preguntas, nada más, una cosa así. Y son más teóricos los quizzes, lo que vimos en clase. Pero el examen, la parte que tal vez es como escrita, es más de casos, digamos, de ejemplos o casos de cómo usted manejaría algo y de acuerdo con la teoría y usted lo establece y lo escribe. Pero la parte práctica, generalmente lo que hago más bien es que tratamos de manejar... ya sea el uso de Project Professional en términos generales. Project Professional es la herramienta que les voy a enseñar para hacer la gestión de proyectos un poco, digamos, apoyada en una aplicación. Entonces, algunas veces uso eso como un elemento práctico. Pero lo veremos en el proceso, digamos. Ahora, si ustedes hacen el curso, así con todas las de ley me refiero, van haciendo los quizzes, también van haciendo las auditorías y esto, y lo van siguiendo bien, el examen se convierte en un trámite casi de verdad, se los aseguro, ya no se convierte casi en un trámite, pero para mí es muy importante hacerlo de todas formas, ¿verdad? Si van siguiendo el curso, lo van a ver muy natural, no va a ser ningún esfuerzo importantísimo. ¿Ok? Bueno, no hay examen de repo, se pasa con nota superior o igual a 67.5, como usted ve usual en la escuela. Bueno, los puntos 1 y 2 son las evaluaciones individuales. Los puntos 1 y 2 me refiero al examen final y las pruebas cortas. El tercero es la parte de evaluación grupal, ¿verdad? Que luego les daré detalle cuando hagamos los grupos, que probablemente en 2 semanas ya los tendremos. Las quizzes y tareas cortas podrán ser ejecutados o entregados en cualquier día de clase. No obstante, se espera mediante este mecanismo que al menos se pueda evaluar lo visto en clase cada semana, ya también lo comenté. El examen final siempre lo aplico en la última semana del periodo lectivo, o sea, la semana 16, para que tal vez lo tengan ahí presente. El proyecto se ejecutará en forma progresiva durante el semestre, que es lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Las auditorías son entregas presenciales que debe hacer el equipo de trabajo con el profesor. Generalmente deberán entregar documentos, pero a la vez deben defender el trabajo realizado. En esta parte de las auditorías, lo que hacen es que también pues, explican lo que hicieron. También lo veremos en detalle después. ¿Qué otra cosa acá? Lo demás yo creo que ya lo pueden leer. Y creo que ya no tiene, digamos, mucho más. Okay, no sé si hay alguna duda más sobre la evaluación o algún elemento más del programa. Sí, Jorge. Adelante. Profe, entonces los quizzes este semestre no son con Perusal. No vamos a hacer Perusal. No, este semestre no usamos Perusal. Digamos porque la metodología que utilizo no es aula invertida estrictamente. Recuerdan que yo les había comentado que no traer aula invertida. Entonces, en esta no hay tantas lecturas. Hay una que otra, pero no con Perusal.
Fernando, pero no son tantas lecturas. La mayoría de la conceptualización la doy yo, ¿verdad? En las clases. Y también, también hay otra cosa que hago por eso. ¿Por qué hago eso? Porque también hay muchos ejemplos que les cuento, pero que son de mi experiencia que yo tuve mucho tiempo en el sector privado. Yo no sé, bueno, algunos no, tal vez no me presenté, disculpen chicos, pero es que me sentí como que la mayoría los conocía, pero yo trabajé muchísimo tiempo en el sector privado, alrededor de 22 años más o menos, y en primera instancia, antes empecé desarrollando, pero muy rápido terminé teniendo a cargo proyectos y llegué a tener, además de project manager de muchos proyectos que tuve, ¿verdad? En algún momento tuve también la gerencia de operaciones, que era como jefe de los APs, digamos, donde tenía a cargo toda una división en un momento que de eso significaba tal vez 20 proyectos corriendo a la vez, y algunos de esos proyectos muy, muy caros. O sea, yo tuve en algún momento, de hecho, gerencié un proyecto que fue como de 5 millones de dólares, que no es tan grandote, pero para ustedes puede sonar que sí tiene un tamaño importante. Y esto hace que me hace recordar, conforme vamos viendo la teoría, muchos casos de la vida real, digamos. Entonces, por eso prefiero que quiera ir un toque la metodología. Por eso es que... Y otra preguntilla. ¿Los grupos se van a poder elegir por nosotros o va a ser como el semestre pasado, que elegimos parejas y ustedes juntos? Muy buena pregunta, Jorge. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta mucho eso, pero... En estos dos cursos, principalmente el anterior y este en particular, este, para mí es muy importante que ustedes tengan presente que cuando ustedes van a ir a trabajar, ustedes no van a poder escoger los grupos. Y parte de lo que se hace en la gestión de proyectos es la gestión de equipo. Si yo tengo conflictos, de hecho, vamos a hablar de conflictos en este proyecto también, debo gestionarlo. Y eso es parte de lo que tengo que aprender a hacer. Entonces, la forma en que hago los grupos o hacemos los grupos es un híbrido, está en la mitad. No es ni que los hago al azar, digamos, de que aquí los revuelvo y ustedes escogen, ni tampoco el otro extremo, donde ustedes se escogen en el equipo completo, porque ahí es más fácil. Yo sé que sí, pero entonces ahí perdemos la posibilidad de tener la experiencia de que en algunos momentos podemos tener disonancias y eso ocurre en la calle, mucho más todavía. Entonces, necesito que aprendan desde antes, si es posible, si es que el equipo sí se presenta. Entonces, ¿cómo son? Ustedes hacen parejas, las parejas sí son a conveniencia de ustedes, ya por lo menos ves que es como la mitad. Una parte son conveniencias y luego junto las parejas en una forma ahí aleatoria. Entonces, no es ni el extremo donde ustedes escogen completamente, ni el extremo donde yo los hago aleatoriamente, sino que es como la mitad. Estoy como en la mitad de esos dos un poco. ¿Okay? Está bien, Jorge. Entonces, si tienen que buscarse en parejas, ahí hay conveniencia, está bien, pero luego las parejas yo las combino. ¿Alguien me levantó la mano? Déjenme ver. ¿Qué fue lo que escribió? Ok, listo. Yo sé que no les gusta mucho, pero eso. Una vez tuve un estudiante, bueno, recuerdo hace mucho tiempo, que decía, profe, increíble lo que aprendí, porque tuvo una circunstancia de conflicto, right? Pero aprendió muchísimo a poder gestionarlo. Y vamos a hablar también de la gestión de conflictos después. Entonces, no, va a ser de esa misma manera. Sé que tal vez no es como lo más conveniente en términos generales porque podría evitar conflictos, pero también puede generarlos. Y lo que hacemos es que más bien lo tenemos como en la mitad. Y tampoco son ni conflictos altísimos porque tampoco son evitables porque los conflictos siempre van a aparecer. Y siempre está por ahí y hay que aprender a manejarlos. Ok, ¿algo más? Jorge, ¿algo más? No sé si... No, profe, eso era. Perfecto. Ok. Bueno, listo, entonces. Vamos ahora a todo esto. Y vamos a empezar, entonces. Profe, una consulta rápida. ¿Los quizzes en qué plataforma serían? Voy a usar... espérate. No, siempre se me olvida. GradeScope.
No, no lo vamos a hacer como hicimos en REC, que tal vez, ¿verdad? Ah, no, REC está no. REC no usamos quizzes, pero casi puede usar. Entonces voy a usar Gradescope. Yo les mando por Telegram que se registren. No sé si ya las han usado también. No sé. Y listo. Eso es lo que... No, nada más se registra. Puedo registrarse fácilmente. Yo les mando un código de curso y listo. Se registra. No sé si... No es nada del otro mundo, ¿verdad? Y entonces son como, digamos, y son preguntas, ustedes escriben y listo, ya, y los mandan. Y algunas de estas, podría ser que tenga un poquito más de tiempo, pero la idea es que sean ejecutados al principio de cada lección. Digamos, para decirlo de alguna forma, casi todos los martes, excepto este, ¿verdad? Casi todos, vamos a tener quiz y lo ejecutaríamos al principio de la lección. ¿Okay? ¿Está bien, José? Pues... ok, vamos entonces ahora a hablar ahora sí de qué significa esta cosa. Vamos al primer tema, introducción a la administración de proyectos. ¿Qué hora es? Entonces, la dirección, hay una frase de Henry Ford que es súper pertinente para lo que significa los proyectos, ¿verdad? Juntarse para hacer algo es un comienzo. Para juntar. Digamos, es fácil llegar y reunirse, es fácil llegar y estar de acuerdo en que nos juntamos. Seguir juntos es un progreso, ¿verdad? Pero trabajar juntos es donde está el éxito. Esto está un poco asociado al hecho de que al final mucho de lo que hacemos en los proyectos no es un asunto individual. Ahora, pensar en que yo puedo hacer algo trascendente yo solo es casi imposible. O sea, se requiere mucha disciplina, hay mucha interdisciplinariedad en casi todo lo que hacemos. Se involucra mucha gente que no solamente es de TI. Tal vez ahorita mucho de lo que ustedes han hecho con sus tareas programadas es generalmente asociado a que hay gente solo de TI, pero no es así. Realmente los proyectos que son muy trascendentes son interdisciplinarios. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener personas que probablemente no van a pensar igual, tienen formaciones distintas y la divergencia es más bien la constante. Entonces, pensar en que yo puedo tener proyectos y estos proyectos vayan a estar bien, van a estar más asociados muchas veces al poder manejar equipos de trabajo y poder trabajar en equipo. Lo cual, esto no es tan común y no sabemos hacerlo muy bien, realmente. Generalmente, aunque a veces tenemos equipos de trabajo, lo que hacemos es trabajar más en grupo, más que siendo un equipo. O sea, partimos el ayote en partes iguales, cada uno hace lo que sea y después juntamos y hacemos el poco. Pero eso no necesariamente significa trabajar en equipo. Vamos a ver que entonces, a partir de allí, es que nosotros podemos decir que un proyecto se sustenta, ¿verdad? El éxito de un proyecto va a sustentarse en un equipo que trabaja, pero que al principio no necesariamente tiene todavía la capacidad de trabajar. Al principio solo se juntó, siguió junto, pero que luego, ahora sí, hay que producir juntos y no producir por pedazos, no producir en silos, sino producir juntos. Eso es parte de lo que tenemos en las dinámicas a veces de los proyectos. Otra dinámica que ocurre en los proyectos es el asunto de las percepciones. ¿A qué se refiere eso? Que generalmente en los proyectos jugamos muchísimo con las percepciones. También esto ocurre en los requerimientos. Cuando uno levanta los requerimientos, esto suele pasar muchísimo. Pero hablemos de esto. Por ejemplo, esta figura que está acá. Voy a preguntarle a Mariel. Mariel, esta figura que está acá, ¿qué es lo que visualizas en esta figura? Con esta imagen. ¿Está ahí, Mariel? ¿Miguel Sánchez? Bueno, es una imagen estas que me dan a la vista. Sé que los dos cabellos están creciendo la cabeza y probablemente creo yo que el cabello de la derecha es el que es dueño de la cabeza.
El dueño de la cabeza, sí. Bien, perfecto. Pero ahora, de primera entrada, probablemente, si vos ves esta figura en primera instancia, y uno va muy rápido, tal vez, sin hacer análisis, como acabas de hacer, porque vos hiciste un análisis, ¿verdad? ¿Cómo determinaste que probablemente el cuerpo de la cabeza es el de la derecha? ¿Qué fue lo que determinaste? ¿Por qué? Primero por el pelo. Y luego por el pelo. Sí, porque sería muy raro la cabeza, por su perspectiva, una vez rara, no sé. Ok. Pues esos factores de análisis, eso que hiciste, fue un análisis, pero que generalmente en los proyectos no necesariamente ocurre, ¿verdad? Que hay tiempo para estar analizando y a veces uno va demasiado rápido y las percepciones te pueden jugar malas pasadas. ¿Qué pasaría si yo empiezo a planear un proyecto pensando que la cabeza de este caballo es la del caballo de la izquierda, del cuerpo de la izquierda? Y podría estar suponiendo, digamos, problemas importantes allí. No sé si me logro explicar. En los proyectos también jugamos con las percepciones, porque al final, mucho de lo que hacemos o lo que vamos a tener que hacer, principalmente cuando tenemos que definir el alcance, en primera instancia, que eso ya lo vimos en técnicas de requerimientos, ¿verdad? Las percepciones juegan muchas malas pasadas, ¿verdad? Juegan malas pasadas. Y esto es lo mismo que podríamos ver por acá. O sea, yo puedo en un momento rápidamente decir que esto es una copa, pero tal vez son dos caras, ¿verdad? Una cara a la izquierda, una cara a la derecha. Y dependiendo de qué es lo que yo imagino, puede significar que efectivamente mis decisiones de planificación, mis decisiones de cuánto voy a cobrar, mis decisiones de cuánto es el alcance o cuál es el alcance, podrían estar equivocadas. ¿Y por qué esto todavía es más posible? Porque acabo de decir hace un ratito que lo que pasa es que tenemos gentes cada vez más divergentes, personas distintas que están trabajando, que tienen percepciones distintas o que entienden el mundo con cosmovisiones diferentes. Entonces, jugar con las percepciones, esto es muy importante. Eso significa al final, ¿verdad?, que hay una sensación, ¿verdad?, muchas veces en todos nosotros, una sensación interior que resulta de una impresión material hecha de nuestros sentidos. De eso juegan las percepciones. Y nosotros vamos a planear, vamos a ponerle un costo a eso, vamos a definir un alcance, y a ese alcance le vamos a poner un costo y le vamos a poner un tiempo de cuánto vamos a durar en el proyecto basado generalmente en impresiones materiales. No sé si me van siguiendo, chicos. Si eso es así, ¿verdad? Todavía más debemos preocuparnos porque nuestros sentidos estén bien, ¿verdad? Estén logrando determinar que la percepción sea correcta, lo que estamos entendiendo por allí. De esto depende muchas cosas para que los proyectos salgan bien. ¿Pero por qué? Porque si la percepción es equivocada, ¿qué es lo que tenemos al final? ¿Verdad? Al final, podemos decirlo, digamos que cuando hay una distorsión de la percepción, ¿verdad? Entonces vamos a tener una respuesta también distorsionada. Si la cabeza del caballo, la cabeza con el cuerpo del caballo, la distorsioné o la pensé mal, la distorsión va a existir en la respuesta que voy a dar, o sea, en el planning, cuánto voy a cobrar, cuánto va a durar. Va a haber una distorsión entonces en el resultado, ¿verdad? Y esto al final va a generar también una distorsión en la imagen. Pero esta distorsión principalmente en el resultado es lo que hace muchas veces que al final mi proyecto sea el que se esperaba. El resultado que yo quería tener del proyecto era el correcto. Ojo que estoy hablando de cosas que no tienen todavía nada que ver con la dimensión de administrar el proyecto, pero que tienen que ver con nuestra naturaleza humana, de lo que nosotros somos y cómo nosotros actuamos. Y lo que sucede también, chicos, es que lo que nosotros hacemos son personas haciendo cosas para personas. Y las personas son las cosas más complejas del mundo, ¿verdad? Entonces, una forma de lograr evitar definitivamente la distorsión de la percepción es entender el contexto, ¿verdad? ¿Qué es el que genera la conciencia? Y esto creo que lo habíamos conversado también en algún momento. Alguien me podría comentar, bueno, en algún grupo tal vez anterior, pero conocer el contexto es lo primero que nosotros debemos hacer entonces para evitar la percepción y por tanto lo primero que debemos hacer para evitar que nos vaya a ir a tener problemas en una planificación de un proyecto determinando su costo, su alcance y el tiempo. ¿Qué piensan al respecto? O sea, alguien que tal vez quisiera preguntarme, un momentito, por favor. Pardon.
Ok. Vamos a ver. ¿Alguien me podría comentar al respecto? Vamos a ver, voy a poner pregunta a alguien. Andrés Aguilar, ¿qué piensas de este elemento que acabamos de decir acá? O también te suena algo similar. No, sí, me parece muy importante tener, por ejemplo, tener en cuenta las consecuencias que puede tener una percepción equivocada. De hecho, que me parece que ya lo habíamos visto antes como Enrique. Nada más que el punto de vista en requerimientos, ¿verdad? Exacto. Igual, ¿por qué? Y eso es muy importante. Aquí voy a dibujar lo siguiente. Vean, chicos, en el caso, vamos a poner aquí la pluma. Ok. En el caso es que, si hace un ratito les decía que un proyecto está asociado, podríamos verlo como una triple restricción, ¿verdad? Donde yo tengo aquí el alcance, ¿verdad? Tengo el tiempo que voy a durar haciendo este alcance y el costo que va a costar, valga la redundancia, hacer este alcance. Entonces, si mi alcance, que es el punto de partida, no sé si lo distinguen, en un proyecto el alcance, saber bien el alcance es el punto de partida, porque si no sé qué es lo que voy a hacer, ¿cómo voy a saber cuánto voy a durar y cómo voy a saber cuánto voy a cobrar? Entonces, este qué, o sea, el alcance es la pregunta de un qué grande, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, si este qué tiene un problema de distorsión, ¿verdad? Por la percepción, ¿qué es lo que va a tener? Un efecto directo, si lo distinguen, ¿verdad? Vamos a tener este efecto directo, voy a cambiarlo aquí de color. Ah, perdón, Marín, estoy haciendo lo contrario. Voy a tener un efecto directo sobre estos dos elementos, que son los que al final yo quisiera que estén bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, algunos de ustedes cuando les preguntaba de cuáles eran las expectativas, me decían, es que yo quiero aprender a cobrar bien. Y yo puedo saber muy buenas técnicas para saber cómo cobrar, pero si el punto de partida está distorsionado, vas a cobrar mal. ¿Ok? Entonces, noten esto. Tengo que tener claro el contexto. Siempre debo saber dónde está el proyecto, para qué estoy haciendo el proyecto, qué objetivo tiene el proyecto. Porque esto es como un shock. No sé si ven que es un rayo. Es un rayo que hace que podamos evitar las distorsiones. ¿Ok? Y eso no podemos decir que la podemos evitar completamente, pero por lo menos me empieza a dar un poco más de criterio por ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por acá? No sé si me van siguiendo. Ok. Listo. Continúo entonces. Entonces, lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, es que no pase esta circunstancia, digamos, que generalmente tenemos por acá. Un poquito aquí. Ya creo que esto lo puede uno ver también como parte de los requerimientos, ¿verdad? Pero al final un proyecto, voy a devolverme aquí un toquecito, perdón, acá. En un proyecto, ¿verdad? Yo lo que quisiera con esto que dije por aquí es producir un bien o un servicio o un producto que se logra en un alcance, en un tiempo y en un alcance establecido. Bueno, en esto mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere? Que los proyectos al final no se convierta en este tipo de cosas, ¿verdad? Que el cliente lo solicita de una forma, se diseña de otra forma, se especificó distinto. En toda esta figura que ven aquí, ¿qué es lo que estamos teniendo? Problemas de percepción. Y al final, lo que tal vez se ocupaba era solamente una hamaca, ¿verdad? Que lo que tenía era un neumático y no como se esperaba por aquí. Esto es parte de lo que quisiéramos también evitar con la gestión de proyectos. También uno puede decir que desde el punto de vista de requerimientos, uno tuvo que haber hecho algo de esto, pero no basta, ¿verdad? Porque también hay que gestionar más elementos, que es lo que vamos a ver en todo el proyecto, ¿ok? Pero entonces, veamos algunas definiciones básicas de qué significa lo que vamos a ver en el curso. El primero que definitivamente tiene que existir es, bueno, ¿qué es un proyecto entonces? ¿Ok? Es la primera parte de por qué hacemos esto. Porque muchas veces el concepto de proyecto lo tenemos tergiversado, principalmente porque le llamamos proyecto a muchas cosas. Bueno, aclaremos qué es a qué va un proyecto. Lo primero que tenemos que tener claro es que el proyecto es un esfuerzo temporal. Ojo, la primera atributo. Es un esfuerzo temporal, o sea, ¿qué significa? Tiene un inicio
inicia y termina. O sea, tiene un inicio y tiene un fin. No es algo permanente en el tiempo. Eso es lo que significa eso. O sea, siempre que hablo de un proyecto, hay dos fechas que van a estar establecidas. Cuando inicio y cuando termino. Si no se define una fecha de fin, no es proyecto. Primera característica. ¿Ok? Adelante, Sebastián. Profe, entonces, productos grandes así, que son permanentes, como Amazon o cosas así, no califican dentro de proyectos como tal. Puede ser que Amazon tenga varios productos y cada producto, cuando se desarrolló, fue un proyecto. Eso sí. Pero no sé si te referís a... Porque puede haber, ahora vamos a hablar de trabajo operativo, no sé si lo ves ahí abajo, que puede haber cosas que son más de la operación normal de la compañía, de una compañía, y que va a tener que estar usando, ¿verdad? Ah, okay. Y que se va a tener que estar haciendo. Pero eso no es lo mismo que un proyecto. Y vamos a entender por qué. Ya, tal vez voy un poco más adelante. Entonces, tiene un inicio y un fin, primera característica. Y es llevado a cabo, o sea, en ese esfuerzo, ¿verdad? Lo hago para lograr un producto o servicio o resultado, pero que tiene la característica de que es único. Nunca antes se ha hecho. Ojo, ven los elementos. Es temporal para hacer algo, o sea, el proyecto produce algo. Hay un resultado que es único. ¿Qué se entiende por único? ¿Qué piensan? Sebastián, ahora que me hablaste, ¿qué piensas? ¿Qué significa eso? ¿Qué es único? Eso está medio complejo. No te escucho. Ajá, ok. Algo que es no, complejo. ¿Qué dices? Sí, bueno, no, o sea, siento que el hecho de que sea único, el resultado único, es que queremos llegar a un... O sea, como por ejemplo, si alguien se propone ya que el proyecto termine en X punto... llegar ahí, o sea, que todos los esfuerzos del proyecto sea para alcanzar ese estado que tiene, por eso okay. Tal vez habla único, o sea, tal vez okay. De éxito, no de fallo, o que sea lo que definieron al inicio, que no tergiverse okay. En un proyecto diferente. Gracias, Sebastián. Alguien que me comente más. Fabián, ¿qué piensas? ¿Qué significa que sea único? Profe, yo pienso que es porque todo proyecto tiene un propósito de ser, ¿verdad? Y no tiene sentido hacer un doble proyecto para lograr el mismo resultado. Si el proyecto se está haciendo es para tener un resultado único de una necesidad del momento. Ok, muy bien, perfecto. Voy a continuar. Lo que me importa a mí es un poquito darles pensamiento crítico ahí. Entonces vean, primer atributo es temporal. Segundo atributo es único. Ok. No se ha hecho antes. El resultado, el producto, etcétera, no se tiene, ¿verdad? Si yo voy a hacer algo que ya la compañía, digamos, en una compañía ocurre, ahorita converso un poco más de eso, en forma constante o ya está, ya no es un proyecto. Un proyecto es único. O sea, nació con la intención de hacer algo que no existía antes. ¿Okay? Y además, se hace bajo restricciones de costo y alcance. Costo y tiempo. O sea, en otras palabras, estamos hablando de una tercera característica importante. Adelante, Jorge. Profe, ahí con lo de único me perdí un poco porque, bueno, no sé si con proyecto entonces se refiere nada más a productos que tengan tal vez un fin como en la industria, así, no tanto como algo, no sé, recreativo, o si yo quiero, no sé, en vacaciones ponerme a codear o hacer algo distinto como a ese ámbito. Que ya existen, o sea, agarro la idea de algún lugar, eso no cuenta como proyecto, entonces. No, puede ser proyecto porque es algo que estás haciendo nuevo y tal vez no está dentro de una empresa, pero voy a eso. Muy bien, voy a irme a la pizarra un momentito, ¿ok? Para poder explicar mejor ese detalle. Compartir. ¿Qué pasa con este asunto? Vamos a ver. Resulta que imagínense en una organización, ¿ok? Vamos a hablar de una empresa, que es lo primero que generalmente tenemos, ¿no? Ahí están viendo la pizarra, sí. Supongo que sí, es que no estoy seguro si están. Sí, pero, sí, profe. Oh, sí, perfecto, profe. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una organización, ¿ok? Voy a pintar un organigrama. ¿Han visto los organigramas? Tal vez, no sé, tal vez puede ser, pero ya me voy a explicar. Porque esto que les voy a hablar es en que entiendan el contexto de por qué hacemos eso, ¿ok?
Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo generalmente en una organización que es donde ustedes van a trabajar, ¿verdad? Ustedes tienen una organización que, por ejemplo, aquí arriba, seguramente tienen a la gerencia general. La gerencia general, donde está la compañía quien manda principalmente. Por acá tenemos, puede ser que el departamento de marketing, ¿verdad? Luego por acá tenemos al departamento de operaciones. El departamento, yo creo que esto les va sonando, ¿no? Les va sonando. El departamento de finanzas. Incluso vamos a dibujar que también puede ser que aquí tengamos a un departamento, que no lo quité, que es el departamento, generalmente ocurren en las organizaciones, que es el departamento de TI o de tecnología de información o como se le llame, pero que al final tenga por ahí. ¿Okay? Entonces aquí vamos a pintar al departamento de TI. ¿Okay? Hasta ahí. No sé si me va siguiendo. ¿Qué significa entonces? Las organizaciones generalmente se agrupan, se organizan, ¿no? Tienen una, y digamos que esta compañía, vamos a llamarle Zapatería La Estrella S.A. Vamos a ponerle aquí. Esta se llama Zapatería La Estrella S.A. ¿Ok? Entonces, tenemos Zapatería La Estrella S.A. se organiza. ¿Qué hace Zapatería La Estrella? Vamos a ver. Kevin, ¿qué hace Zapatería La Estrella? Así, de primera entrada, ¿qué suena? ¿Qué te suena? ¿Qué hace? De zapatos. Zapatos, claro. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ¿cuál es su core business? ¿Hacer software o hacer zapatos? Zapatos. Zapatos, exacto. Puede tener un departamento de TI, pero es un departamento que le apoya a hacer zapatos, ¿verdad? No otra cosa, ¿verdad? Entonces, efectivamente, Zapatería La Estrella hace zapatos. ¿Pero qué pasa? Paralelamente, generalmente las compañías hacen ciclo de planificación. Y entonces, en algún momento, ellos hacen lo siguiente. Van a llegar, vamos a ver, y hacen lo siguiente. Van a definir, por ejemplo, que para los próximos 5 años hacen un plan estratégico. Ojo, ahorita les entienden esto mejor. Bueno, vamos a ver si me da tiempo hoy, pero creo que no. Pero esto es muy importante para que sepan por qué los proyectos ocurren, chicos. Esto es contexto. Esto es lo que para mí es muy importante. Entonces, las compañías generalmente llegan y dicen, vamos a hacer un plan estratégico de 5 años. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer en 5 años para lograr que nuestra zapatería sea la mejor del mundo, posiblemente? Entonces, ellos construyen un plan estratégico. En el plan estratégico definen un conjunto de objetivos estratégicos. Entonces, ellos dicen, ok, acá en nuestro plan estratégico vamos a definir objetivos estratégicos. Hasta este momento, ¿qué están entendiendo qué es eso? Así, de solamente el feeling que tengan. A ver, Jorge, ¿qué piensas? Jorge Gutiérrez, ¿qué crees que son objetivos estratégicos? Es planeamientos como a largo plazo para la empresa. Muy bien, muy bien. Planean a largo plazo y dicen, ok, perfecto. O puede ser que planeen por 5 años, puede ser que todos los años hagan un plan estratégico y definen cuáles son los objetivos estratégicos que tienen que lograr hacer. Supongamos, ¿verdad?, que acá esta Zapatería La Estrella S.A. define varios objetivos estratégicos. Y uno de esos objetivos estratégicos que definen en su plan estratégico va a ser el aumentar las ventas en un 20% el próximo año. Ojo lo que están pensando hacer. 20% el próximo año. ¿Cómo logran hacer eso? Primero aquí quiero que distingan lo siguiente. En este momento, hay algo que no ocurre. No tienen 20% más en las ventas. Digamos, si hoy venden 100, ¿verdad? No están vendiendo 120, el 20% más, ¿verdad? Ellos quieren vender 120 más, ¿verdad? O 20% más, 20 pesos, 20 dólares, 20 millones más, o sea, lo que fuera. Pero ¿cómo entonces ellos dicen? Bueno, ok, si nosotros como Zapatería La Estrella S.A. decidimos aumentar nuestros ingresos en un 20% más para el próximo año, como uno de los objetivos estratégicos,
¿qué es lo que hacen las compañías? Le dicen a las diferentes funciones, esto se llaman funciones, le dicen a TI, TI, ¿cómo usted va a contribuir a vender un 20% más el próximo año? Marketing, usted, ¿cómo va a contribuir para que la empresa venda un 20% el próximo año? Operaciones, ¿cómo va usted a pegar mejor el cuero de los zapatos para que vendamos mejor, más zapatos el 20% el próximo año? Y finanzas, usted también, ¿cómo va a contribuir? ¿Cómo va a lograr disminuir los costos para que logremos vender más el 20% el próximo año? ¿Esto qué significa? Que esta situación es algo que no existe hoy en la compañía. Entonces, para lograr los objetivos estratégicos, las compañías lo que hacen generalmente es que entonces definen proyectos. Y entonces ocurre lo que les acabo de decir, que puede ser que entonces TI defina que va a ser el proyecto 1 para contribuir a ese objetivo. Marketing va a ser un proyecto 2. Ve que yo les decía que las técnicas aquí es para hacer cualquier cosa del proyecto. Y operaciones tal vez va a ser un proyecto 3. Ahora, si yo me voy un poco más asociado a qué es lo que TI podría hacer, puede ser que TI lo que va a promover es que vamos a hacer un sistema de mejora, de mejoramiento del punto de reorden de inventario. Aquí estoy haciendo ejemplos, chicos, nada más. Porque si hacemos este sistema, vamos a lograr que el costo del inventario disminuya y además entonces podamos tener una mejor venta de zapatos, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, chicos. Esto cumple el criterio de que es único. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Volviendo a la definición. ¿Qué eran las características que tenía un proyecto? Un proyecto es, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Es un esfuerzo para producir un producto o un servicio, ¿verdad? O un resultado que con restricciones de tiempo y costo, ¿verdad? Pero que es único. ¿Y por qué es único? Porque no lo tenemos. Es la primera vez en la compañía que vamos a hacer un sistema de mejoramiento de punto de reorden para lograr contribuir a aumentar las ventas en un 20% el próximo año. Otra característica única. Entonces, si cada uno de los diferentes elementos que están acá, si cada una de las funciones que están acá contribuyen de alguna forma a lograr el objetivo estratégico, porque los objetivos estratégicos todos también son nuevos, vamos a ponerlo así, son nuevos. ¿Por qué son nuevos? Porque no los tenemos. Siempre que se hace una planificación estratégica, lo que se planea es algo que no tengo hoy. Porque si lo tuviera hoy, no tiene sentido. Es cosas que voy a lograr para el próximo año y que Zapatería Estrella la quiere hacer. Entonces, siempre que se hace un plan estratégico es para dónde quiere ir una compañía. Chicos, ustedes van a ir a trabajar a compañías. Ustedes van a ir a hacer proyectos de TI. ¿Pero para qué? ¿Porque la compañía le gusta hacer código? No. Porque la compañía quiere hacer su core business, quiere vender zapatos y quiere hacer los zapatos mejores para venderlos más, o quiere hacer los zapatos, reducir los costos de los zapatos para vender más, no sé. Entonces, los proyectos generalmente que nosotros hacemos, ¿verdad? Son cosas únicas que dan resultados únicos que antes no se habían hecho y que vamos a hacer para contribuir a mejorar la compañía. ¿Hasta acá me van siguiendo? No sé si alguien me podría nada más confirmar lo que estoy diciendo. ¿Alguien me levantó la mano ahí? Veo que alguien me levantó la mano. ¿Quién fue el que me levantó la mano? Tal vez. Yo la había dejado levantada. Ah, ok. Entonces, Esteban Torres, ¿me vas siguiendo? ¿Me podrías confirmar, por favor? ¿O decí vos con tus palabras esto que acabo de mencionar? ¿Qué entiendes? Bueno, digamos, a lo que yo entendí es, pero digamos, a lo que es la Zapatería La Estrella, no le importa como solo código, ¿verdad? Sino que ella lo que tiene son esos objetivos estratégicos, en este caso, aumentar las ventas un 20%, y ella lo que le importa sería, digamos, en la parte de tecnología de información, ¿qué pueden aportar para lograr este objetivo? Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué esto es un proyecto? ¿Por qué esto tiene la característica de ser único? Digamos, el hacer el proyecto de sistema de mejoramiento del punto de reorden de inventario. Porque primero tiene fecha, inicio y final, ¿verdad? Es un esfuerzo para la zapatería
Y además es algo único, ¿verdad? Es algo que la zapatería no tenía. No tiene en este momento, exactamente. Esa es la característica de unicidad, ¿ves? Algo que no hemos hecho, incluso, o que tiene connotaciones únicas que antes no estaban. Porque para hacer probablemente este proyecto, vamos a necesitar juntar gente de diferentes lugares, ¿verdad? Luego vamos a hablar de eso un poco más. Ok, de momento vamos a quedar hoy por acá, es las 9:22. De momento, el jueves continuaríamos con esta perspectiva, por esto todavía siguen siendo conceptualizaciones muy generales, digamos, para entender por qué los proyectos ocurren. Pero en general hasta ahorita es, ¿por qué hacemos proyectos? Para lograr cosas que no tenemos antes. En otras palabras, si el ejemplo que dijo, no sé si fue Jorge, que en vacaciones se pone y hace código y hace un nuevo proyecto, hace un proyectito de código, yo qué sé, puede ser que sea un proyecto. Si le puse una fecha de inicio o una fecha de fin y lo que está haciendo es algo nuevo y tiene un objetivo estratégico, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo el proyecto? Ah, porque quiero mejorar mi capacidad o quiero mejorar mi aprendizaje en tal técnica de software. Bueno, ese puede ser su objetivo de proyecto, ¿verdad? Aunque lo que estoy haciendo, el objetivo del producto es hacer un software de árboles de decisión, ¿no? Que sé. Ese es el producto, ese es el objetivo que esperabas del producto. Pero entonces vamos a tener que distinguir que una cosa es el objetivo del proyecto, del por qué el proyecto lo hago, y otra cosa es el objetivo del producto, de lo que yo quiero lograr sacar. Entonces, de momento, quédense con esta idea. Los proyectos se hacen para lograr cosas que no tenían. Y que esas cosas que no tenía antes tienen que trascender, más que por el producto que generan, sino el por qué ese producto se ocupa en el contexto, por qué se ocupa en la organización. En el caso de Jorge, o no me acuerdo si era Jorge, por qué se ocupa en mi interés, porque él tuvo un objetivo estratégico, mejorar mi capacidad de desarrollo de software, tal vez en vacaciones. Ese era su objetivo sublime, ¿verdad? Ok, no sé si hay alguna pregunta. Ok, chicos, entonces vamos a quedar hoy por acá y continuamos.